¿Conoces cuáles son los beneficios de los procedimientos de trabajo seguro en la realización de tus actividades laborales? Entérate y acompáñame. Generalmente, nos sentimos seguros en nuestro sitio de trabajo y no evidenciamos amenazas en nuestro entorno. Sin embargo, es fundamental que dentro de tu rutina diaria tengas en cuenta las bondades de implementar los procedimientos de trabajo seguro, ya que te permitirán identificar las actividades de mayor riesgo, es decir, aquellas que requieran de mayor cuidado y atención. Así, aprenderás a controlar los peligros, identificar riesgos ocultos y crear conciencia en las personas que nos acompañan en las actividades laborales. Recuerda, ellos también son responsables de su propia seguridad. Gracias a los procedimientos de trabajo seguro, podemos conocer cuáles son las debilidades de capacitación y entrenamiento y generar mejores rutas de enseñanza para los empleados en las inducciones y entrenamiento del nuevo personal. Igualmente, ayudan a prevenir accidentes de trabajo, definir las necesidades de recursos que permiten implementar acciones preventivas o de control y crear estándares que soporten la prevención de peligros. ¡Espera! ¿Estándares que soporten la prevención de peligros? Te preguntarás, ¿qué es un estándar dentro de los procesos de trabajo seguro? Veamos. Un estándar de seguridad es un nivel de referencia que contienen condiciones de seguridad que deben estar presentes en los procedimientos y métodos de trabajo. Su principal objetivo se centra en producir patrones de comportamiento que faciliten la orientación de las personas en la forma de prevenir lesiones y daños materiales. Veamos un ejemplo. Para el caso de la prevención de peligros en las cocinetas de la Universidad de AFIT, se lleva a cabo el estándar de seguridad, orden y aseo, donde se solicita mantener el lugar limpio y aseado, guardar los insumos en la cafetería de manera organizada y de fácil acceso a los insumos más utilizados durante el día, ubicar en la parte baja todos aquellos insumos de poco uso y menos pesados, realizar el cambio de insumos quincenalmente y revisarlos siempre antes de su uso diario, mantener los termos limpios y reportar cualquier daño, guardar organizadamente los objetos personales y solo aquellos que sean necesarios. Además, realizar periódicamente el checklist para evaluar las condiciones de seguridad, orden y aseo del área. Los estándares son objetivos y categóricos, por eso permiten identificar fácilmente si las personas están cumpliendo con la conducta indicada o no. Recuerda, los estándares de seguridad deben ser claros y concretos y deben ser enunciados en términos de lo que se espera que se haga y no en términos de lo que no debe hacerse. ¿Todo claro? Ahora que conoces sus beneficios, no dudes en aprenderlos e implementarlos en tu rutina. ¡Adelante!